Bonjour París, bonjour Paris. ¿Qué ha pasado, David? ¿Qué ha pasado? Siempre pasan cosas en los Juegos Olímpicos que no esperas nunca. Y ayer mi paso por el básquet 3x3, donde España se colgó una medalla fabulosa que nadie esperaba, sucedieron cosas inesperadas. La primera, que esto sucede en varias sedes, te achicharras. Ayer debíamos estar a 35 grados en París y a nadie se le ha ocurrido pensar, o se les ha ocurrido y han pensado que, oye, que les den morcilla, que los periodistas que están en la tribuna de prensa, las tribunas de prensa suelen estar situadas en la parte más alta de los pabellones y el sol te da de lleno. Y no hay ni una sombrilla, ni un toldo, nada. Eso te impide, por un lado, poder ver el ordenador, con lo cual tienes que montarte un parapeto con un jersey o con lo que tengas a mano, porque si no, no lo ves, porque el reflejo del sol te lo impide. Y por otro lado, se te achicharra la cabeza. Cometí el error de olvidarme la gorra, algo esencial, en Barcelona y bueno, estoy esperando ahora que se me pele toda la cabeza, la frente y la cara, cosa que sucederá en los próximos días para algarabía de nuestros seguidores. Y por otro lado, a medio partido de semifinales entre España y Estados Unidos, me picó una abeja. ¡Oh! Una abeja aquí. No sé si se ve, aún está hinchado. Y bueno, cosas que suceden. Pensás, bueno, ¿qué más puede salir mal? Pues hubo otro gag también en la misma sede, que es después del partido de Estados Unidos, entre la semifinal y la final que disputó España contra Alemania y que perdió, estábamos en la sala de prensa del centro, resguardados del sol y donde hay agua para beber, cosa básica, cuando entró un batallón de policías y por megafonía se nos conminó a abandonar la sala de inmediato, de forma ordenada y saliendo por la puerta delantera. Es lo que hicimos todos, éramos aproximadamente unos 100 o 120 periodistas que estábamos allí y salimos todos, se nos desplazó 50 metros hacia afuera, hubo un cordón policial para que no volviéramos a la sala de prensa y estuvimos en la calle durante quizá 20 minutos, pero la verdad es que tampoco se les vio tensos en ningún momento, con lo cual tampoco nadie se asustó. Y luego nos dejaron regresar sin darnos más explicaciones. No sabemos si fue una amenaza de bomba, si alguien se olvidó una mochila que detectaron que llevaba ahí sin dueño durante un tiempo, no lo sabemos, porque tampoco nos dieron explicaciones. Y esto enlaza con lo que diremos mañana, lo que explicaremos mañana en esta sección lamentable, que es cosas que un periodista tiene que llevar en la mochila durante unos Juegos Olímpicos. Abriremos la mochila, la caja de las sorpresas, para que veáis las cosas que llevamos y las que no llevamos, como la gorra, y que deberíamos llevar. Bueno, el contador de accidentes, nuestro duelo particular marcha 1-1, con mi accidente del primer día. Sí, pero empatado, nos quedan 5 días para decidir el oro. Bueno, pero yo gano el desempate porque me perdieron la maleta. Tendré que hacer algo. Correcto. Bueno, a ver qué tal evoluciona esto y mañana os lo contamos. Hasta mañana. Hasta mañana.